Noticia Michoacán, pioneros en la información. No, pues no van a concluir, es una vigencia porque es un proyecto municipal de nosotros. Yo espero que pueda haber una continuidad para que no sean nada más 3 años, sino que sean 6 años y muchos más años de que este programa se establezcan. Y luego sucede que cuando son programas tan generosos y tan buenos, la misma ciudadanía los exige y dice, oye, ¿por qué lo van a quitar? ¿No? Pues queremos que siga el PAMAR, queremos que siga el programa Semáforo, y es lo que estamos intentando hacer para que el día de mañana sea una obligación municipal el tener este tipo de programas, no nada más en estas 2 colonias, sino en muchas más, para poder sacar adelante a nuestros niños. NM Noticias, pioneros en la información.